Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España. Maite Zaldívar atendía una llamada de Sálvame y sus palabras generaban desconcierto porque aseguraba que le estaba pasando lo peor que podía sucederle en la vida y que necesitaba un milagro. Finalmente, descubríamos que a una de sus hijas le han detectado un tumor. Se trata de Elia y ella misma declaraba a El Español que la información es cierta. Perdona que sea bastante escueta, pero hoy me encuentro regular, dice Elia Muñoz ante las preguntas del medio. Sí, confirmaba que lo dicho es cierto y se despedía diciendo, muchas gracias y disculpa no poder decir más. Las declaraciones de Maite Zaldívar es algo que me arrea el corazón, algo que me pasa que es lo peor que me ha pasado en mi vida, decía Maite, que se mostraba verdaderamente afectada. Finalmente era Kiko Matamoros quien nos daba la noticia en Sálvame tras hablar con Maite y transmitía que Elia ya ha empezado a recibir tratamiento. Las primeras noticias son positivas en el sentido de que la detección ha sido suficientemente pronto como para que el desarrollo no haya ido muy allá. Gracias por ver el vídeo completo. Por favor, haga clic en me gusta y comente su opinión para que podamos discutir juntos. Nos vemos en los próximos videos. Adiós.